¿El humo? Estoy iniciando a grabar, estoy empezando a grabar. Ok, paso. ¿Hay que grabar, culio? Más de tres temporadas haciendo el mismo chiste, boludo. Pato está vivo. Pato. ¡Ay, no! Pato. Como sabrán, tenemos dos mecánicas nuevas. La primera son las Apple Hearts, las cuales se craftea con cuatro bloques de oro y cuatro lingotes de oro. No, pero me equivoqué. Hola, mortales, y bienvenidos a Watches Argentum, temporada 3. Casi 2, no, temporada 3. No viajé al pasado. Let's go. Oh, y tiene melón. Oh, nice. Por favor, ¿puede ser pa? ¿Acaso es posible, progenitor? ¿Hay una ligera chance, acaso? Oh, figura paterna. Y ahora sí, acá es cuando viene mi batiseñal. Para todo el que pase por esta aldea. Agarré, sí, agarré melones. Por las dudas, ¿no? ¿Quién sabe? Un, dos, tres. ¿Y qué más le puedo poner? Vamos a ponerle uno así. Uno así. Y uno así. Ahí está. La Wimpy señal. Es un par de mins. Luke y Pato. ¡Ey! ¡Nice! ¡Ew! ¡Qué bonito team! Voy a romper todo esto por si alguien ajeno a mí viene a esta aldea. No quiero que tenga nada. No quiero que disfrute la vida. Quiero que odie la vida. Que vamos a seguir así. ¡Oh! ¡Me dio manzana! Ya está. No necesito árboles. No necesito árboles. Me había olvidado por completo que estos me daban manzanas. Me había olvidado por completo de eso. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, manzanas. Casi un stack. Le puedo traer melones también, ew. Ew. Puedo tener Glistering Melon de una. Puedo tener Glistering. Sin bloque de manzanas me voy a hacer. A ver. Ya está. Sos un capo. Te quiero mucho, aldeano. Te quiero. Inesperado, inesperado. Gracias, José, por salvarme la vida. Te quiero, José, el granjero, mi pana. Vamos a poner esto así, decorativo. Voy a hacer el este. Te voy a tradear. Tuki, 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 tuki. Perfecto. Sub Enchanter. Oh. ¡Ah! No me dio flechas. Te odio tanto. No me diste flechas. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? No me diste flechas. ¿Cómo te odio? Ya está. No tenés derecho a este trabajo. Nunca más. Adiós. No, no te conozco. Todo lo que me queda. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te super aprecio, José. Vos sabés que te requiero, José, pero en la vida hay que tomar decisiones. Y estas decisiones no duelen mucho, pero así es la vida, José. Ojalá aprendas. Oh, un melón. Plumas, me gusta. Oh, no. No, es un team rotísimo. No. Bueno, yo sigo con mi bola, porque. Vamos a hacer algo un poquito funny. Una pequeña bromita. Un chistecito. Algo hilarante. Algo divertido. Algo bastante, bastante gracioso. Algo bastante, bastante, bastante gracioso. Ay, Dios. Vayan ya mismo a ver la perspectiva del resto, a ver cómo reaccionó a eso. ¡Oh, hierro! Hierro, sí. Hierro amarillo. Me encanta el hierro amarillo. Es de mí. Here we go. ¡Ay, no te quemes! Basta. Mesa tonta. ¿Aló? ¿Aló? Allá hay warped. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Magic? ¿Alguien?
mucho cuidado. Te odio tanto. Vas al Deltas. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Magic Fortaleza. Te odio tanto, vas al Deltas. Te odio, te odio, te odio, te odio. Creo que no había lava ni nada ahí, pero lo tapé por las dudas. No hay que confiarse. Nunca hay que confiarse. Como dijo una vez un sabio, hola amigos de YouTube y bienvenidos a lo que a mi tutorial de cómo instalar Minecraft. No, pero en serio hay que ir con cuidado acá. Hoy voy a hacer un puente. No había nadie. No sé qué tan bien funciona el glowing acá en el Nether. ¿Qué hago yo con esto en la jota? ¿Son 10? ¿Su? ¿Susazo? ¿El mismísimo Susazo? Oh, hay un... ¡Hijo de puta! Ok, ahí voy, subo la llamada. Dame un segundo que me pongo en una zona segura. Turururum. Ah, ok, aún no, en voice aún no. Y si está cortada, creo que no vale la pena. ¡Ay, qué susto! El weird skeleton, te odio, me pegó un susto. Tipo, no sé qué pensé que era. No, ni siquiera pensé que era un jugador, tipo, lo vi y dije una creepypasta. El tema es que no me quiero arriesgar, están los spawners muy abiertos. Y la verdad es que voy, las tengo más que nada de perder. Si no me ve, se lo vamos a dejar tranquilo. Ok, 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 ok. Ok, ok. Gracias. Sub into fire, vamos, sub. Bien, supongo que todo el tiempo de antes lo habrá gastado en buscar las verrugas y eso. Quiero creer, por favor, quiero creer, Sub. Que mi logro de la fortaleza no te desinhiba. Vos andá y conseguí las cosas, porque esa fortaleza no tiene nada. Literal, no tiene nada, es horrible. Está en medio de la lava, con Souls anda al lado. Los spawners están todos abiertos, no está cortada, está... no, está... es como... como querés fortaleza, tomá. Es como, mamá, mamá, quiero fortaleza. Ah, tenemos fortaleza en casa. La fortaleza en casa. Muy buenas tardes, gente. Acá soy Sasso en el nuevo episodio de Watch Sasso, temporada 3. Estoy en el episodio 4. Y estoy en el mismo canal de voz que Wimpy. Wimpy. Nice. Hola, hola, hola. Hola, okay. Hola, Sub. Hola, hola. Estoy muteada. Wimpy, estaba muteada. Hola, hola. Ahora muteada, sí. Me tomo... duda. ¿Tenés verrugas? No. Hasta ahora no las pude encontrar. Fuck, yo encontré una fortaleza pero está cortadísima. ¿Cómo fue tu partida? ¿Cómo va todo? ¡Para el reverendo tu G! Sí. Wepe, poco se habla de que al final sí que terminamos en un team. Hicimos team, es verdad. Es verdad. Vamos, siempre. Manado. Sí, este es como el team que siempre quisimos tener y nunca nos toca en ningún lado. Nos toca muy pocas veces. Dos. Pero sí, pero bueno, pero nos tocó. Te cuento algo muy gracioso, Wimpy, que ahora sí. Te cuento la situación divertida. Bueno, en pocas palabras, Aus se metió al Nether y yo digo, uy, me lo voy a ir a buscar a Aus, ¿viste? No tengo Flint. Total, me meto al Nether, me doy la vuelta y veo cómo las dos manchitas blancas se están encontrando. No. Qué sad. Después de lamentarme viendo cómo mierda un team potencial se me fue, me fui al oro, qué sé yo. Tal me meto al Nether cuando vi que te metiste, porque digo, bueno, me dieron ganas de meterme al Nether.
Total, me no meto. No sé por qué me dieron ganas de ir al Nether. Total, me meto al Nether y me encuentro con una manchita blanca, ¿viste? Y digo, ¡eh, Wimpy! Pero después otra manchita blanca aparece. ¡Oh, no! Y básicamente era pura tensión de no saber si era vos con alguien más o si eran Magic y Maurito, ¿viste? No. Era como, literalmente se formaron dos teams en mi maldita cara, boludo. ¡Qué asco! Ah, todo esto hay que ponerle nombre al equipo. No me acuerdo qué nombre había sugerido. A ver, un nombre para el equipo. Que pueden hacer dos comediantes juntos. ¿Cómo se pueden llamar? Circuspanas. Circuspanas. Ay, me duele ese nombre, me encanta. Me causa daño psicológico. Me encanta. Dale, entonces ya nos nombramos Circuspanas. Circuspanas. Por favor. Por favor, Wimp. De repente apareció. ¿Quién es ese que anda ahí? Por fin, hola. Hola, hola, subite, subite, subite. Un momento. Tengo que hacer una cosita antes. Tengo que hacer una cosita. Hago acá un microcorte y vuelvo ahora mismo en 3, 2, 1. Jugador. ¿Cómo? Me voy a la aldea. Oh, pará. Entro de nuevo. Era joder. ¡Hija de puta! ¡No asusté! Ahora, cuando hagamos las pociones, le mandamos. ¡No! ¡Miré la vida de estos dos locos! ¡Miré la vida de estos desquiciados! ¿What? ¡Lol! Bien, Wim. ¿No tenemos alto cofear? No, al revés. Bueno, acá buenísima. Está. Mira esto. Y esto. Voy a hacer ya mismo. Sí. Muy roto esto. ¿Sabes qué es más roto? Ojo. Mira esto. Dos mesas de crafteo. Buenísima. Qué buenísima. Qué buena compañera, coño. Empieza momento de chill. De chile hasta que venga alguien a la aldea. Oh, bien, me tardé un poco de esto. ¿En qué se trata el segundo? Oh, espero que les haya gustado mucho el episodio. Ah, eso, perdón. ¿Hiciste manzana piola? Sí, hice una manzana piola. Tomá, te la otorgo a vos, que vas a hacer. ¿Por qué? Y que es que sos el que probablemente haga más PvP de los dos. Hay un cultivo creciendo en un árbol. Esto es increíble. Ah, esto es otro nivel. Esto es Herobrine, boludo. Es Herobrine, literal. No encontramos explicación, pum, Herobrine, así. Pum, explicado. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, GG! Te comiste tu manzana contenedor, ¿no? ¿Cómo que manzana contenedor? La encantada que te di. La que te da. No, pensé que habías dicho contenedor. No. ¿Y yo qué quiere decir? ¿Es una palabra en clave? ¿Manzana con un tenedor? ¿Qué onda? Ok, ya es de día, yo voy a salir de este pozo asqueroso. Y voy a buscarme al aldeanito. ¿Qué? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¡Diamante al lado de oro, mamita! Ok, perfecto. Mientras tanto veo qué onda. Este aldeano te odio mucho. Bien, ahora momento precio de la historia, ¿viste? Pero hoy te dejo. Voy a hacer un librero. A ver si puedo conseguir. Una vez que la pongo, la puse y no la puedo cambiar. Frases profundas. No, ¿por qué tienen tanta vida? No, stop it. Tuvieron demasiada suerte esta partida. Me decían el penetrator. Y acá está el zombie. Dale mi zombie, yo tengo al zombie en la zona. Ok. Ahora, ¿dónde está el aldeano? Está acá, abajo, ahí, abajo estos dos bloques. Hay un creeper acercándose, wait, que te lo mato con... ¡Ah, no! ¡Uy, yo no sabía!
No. No, no, no. Shit. Encerralo, encerralo. No. 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 A ver, un no. bote, guarda. Mucho cuidado. Hay un creeper por allá. Hay un creeper por allá. Mucho cuidado. Bajo ese creeper. No, creeper de miércoles. ¿Estás bien? Hola, bienvenidos. Minecraft. Ok, subite a un lugar seguro. ¡Ay! ¡No! ¡No! No te lo puedo creer. ¡Y me rompió el escudo! ¿Qué hago con este zombie? A ver, vamos a ponerle un bote. Mantenerlo, mantenerlo. Sí, sí, ponerle un bote al maldito. A ver si se quiere. ¡Ay! Se puso en un bote. Dios, mira la vida de todos. Menos Maurito. ¡No! ¡Ya! ¡Uy, Maurito, boludo! Maurito y Magic. Y vení conmigo, güey. Vení, vení, tengo acá para sentarnos a charlar sobre el estado actual de la aldea. Y ese es el estado actual de la aldea. Muchas gracias por la transacción. Ahora mismo te traigo. Mira, toma, toma, toma. Esto, este, un pago extra, un pago extra. Ah, muchísimas gracias, señora. Soy vendedora de puerta en puerta. ¿Cuántas vidas tienen? O sea, las tienen las dos barras enteras. Claro, dos barras enteras y tendrán quizá media más. A ver, son 25, la barra normal son... no me acuerdo cuántos. 10, o sea, sí, tienen dos barras y media. Ay, Dios mío, Wim, se viene el propio final. Acá se define todo. Llegó el momento, como dice Shakira. ¡Ah, no! ¡Aprende shift! creo que de 150, 200, 200, 150, 150. ¡Bien, llegamos! Ok. Oh, bueno, creo que tenemos que tomar una ruta distinta. Vamos a tener que rodear un poco. Nadie se pone feca estando... a nada. Agáchate, agáchate, gente, gente, gente. No, 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 agáchate, 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 gente enfrente. Nos van a ver, nos van a ver. Agáchate. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, haz F5. Ahí ¿ves? Ahí hay dos, sí. Pero no sé uy, quiénes son. Bueno, gente. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Ay, okay, Dios, te juro que hace banda que no me te. Boluda, me está temblando hasta la mandíbula. Allá, no subas, allá está Lukmus. Para. ¿Dónde? Está Lukmus, escucha, bajemos por la escalera. Está enfrente, allá. Bajamos por la escalera porque no me gusta estar en esta posición. No tenemos que estar bajo tierra, así que quiero salir de acá. Oh, shit. No, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Sí, vamos para el otro lado. Porque vi, hay un team allá alejándose y creo que es Lukmus. Para, mándate la poción. De fuerza. Igual no sé si... Lucky Pato. Ok. Yo voy a arco, vos... Mantenete a melee si es posible. Y no nos separemos. No nos separemos. No, no, no. Casi te pego con la flecha. A ver, dale. Enfrentémoslo. A ver, dale. Casa Luki. Le bajamos bastante, ¿eh? Sí, ¿eh? Una bocha. Uy, están dando a mí. Si tenés problemas, pato. Si tenés problemas, avísame y voy con vos. Estoy focusando pato. Se mandó poción. Ojo con Lucky, que lo tenemos atrás. Dale, comete algo de daño, pato. Vamos. A corto camino vas a para alcanzarlo. Ok. Tiro, explorar juntos. Ahí está. Gracias. Dios, me acaba de meter teniendo bife, Lucky. Hay otro bife a pato. Si estás muy complicado con Lucky, avísame. Y dejo a pato. Me sacó una bocha, pato, saca. Sí, sacan una bocha. Nos están tirando flechas. Atrás, vamos. Retirada. Uy, están a Lucky acá. Ok. Te sigue Lucky. Lo sé. Pato está muy mal. Oh, alguien me está pegando. Sí. Corre. ¿Tenés a Uso atrás? Sí, lo veo. Cuidado, oh. Corre. Retirada táctica. Ok. No, me va a matar. No, Wimpy. Estoy bajo tierra, sí, no, es que intenté escapar con barco y no pude. Uy, Dios.
Guay, es que, boludo, no me están regenerando nada los cosos. Las cosas de vida. Ok, me van a matar, ¿sí dónde me voy a morir? Porque me voy a morir, tipo. O sea, no quiero morir, pero si me muero, y tenés que ir por mi loot. Estoy a la vuelta de... Me acabo de meter un saque. No, me va a matar. No, Wimpy. Voy con vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Abus? Está muy fuerte Abus. Creo que prefiero que te quedes ahí. Al noticiero en Argentum. En los primeros minutos del episodio, Wimpy terminó sus pociones quedando con una docena de salud instantánea, 2, 3 de fuerza, una golden head y una manzana normal. Una vez desligada de la aldea, enfiló el mar con la idea de encontrar una buena mina que explorar, o diamantes en cofre de tesoros. Y en uno de esos cofres del tesoro se encontró pociones de respiración y TNT, todo lo necesario para raidear un templo y matar a un Elder Guardian, que era la quest del episodio. Solamente le faltaba el templo, y es entonces cuando el destino se volvió a reír en su cara y le puso un templo. Pero analizó sus chances de sobrevivir y prefirió no arriesgarse. Ya decidida, encontró una isla de hongos enorme con una cueva prometedora y prosiguió con su objetivo de conseguir manzanas argento. Y tristemente, en este resumen, tendremos que volver a hacer un minuto de silencio por el fallecido del episodio anterior, el ídolo de los más chicos, la promesa del Doki Gaming, Speaker, quien superó a la reina de Inglaterra, pero no a Mirtha Legrand. Y hasta aquí el episodio 7. Ah, una cosa más. Un fan pidió un saludo, así que hola Alexan. Yari te saluda. Yo fui Yari. Y veremos qué nos depara el destino en este nuevo episodio. ¡Hasta la próxima! Hola, bueno, vengo a interrumpir todo lo que pasó en el video anterior, y esto ya es saliéndome del misticismo y el qué sé yo del episodio del UHC, y vengo a explicar qué es lo que pasó porque por órdenes oficiales de la Corte Suprema del Argentum tengo que explicar esto. ¿Qué pasó? Bueno, yo cuando terminaba de grabar cada episodio del Argentum, paraba la grabación y empezaba una grabación nueva. Con la teclita de F9 grabo, con la teclita de F11 me pongo full screen en el juego, con F10 corto la grabación. ¿Qué hizo Doña Pendeja? Apretó F9, revisó que esté grabando y en vez de apretar F11 le pifié y apreté F10. Miren acá el video, miren qué bello video, esto es lo que se grabó. 6 segundos hasta que hago pantalla completa. Así que congratulations a Galaxy o Galaxixi por su teoría. Congratulations, congratulations, congratulations. Sí, así es, pendeja, no graba el episodio. Lo de la pantalla esa de media offline, la cosa esa roja horrorífica que sale cuando editas en el After Effects o en el Premiere, no era en referencia a que perdía el video del UHC, eso es otra cosa. Así que, ¿qué es lo que acaban de ver recién? Imagino que tienen el culo lleno de preguntas. Lo que vieron es la temporada 3 del Argentum. ¿Qué pasó? Hace como un año y pico la grabamos en su momento. Van a ver que, no me acuerdo qué versión era, pero a la 1.16 creo que era. Lo grabamos con otros participantes, otro 00, otras mecánicas. Y de parte de organización nunca se pusieron de acuerdo para terminar de subir qué fecha, qué sé yo, qué la intro, bla, bla, bla. Así que nunca la hicimos. Así que sí, técnicamente vieron toda la temporada 3 del Argentum en el episodio 8 de la temporada 3 del Argentum. Esto es como una cosa extraña.
y por órdenes de la Corte Suprema del UHC Argentum, estoy obligada a decir qué es lo que sucedió en el episodio que se perdió. Bueno, por suerte este era de los episodios más aburridos. Estaba todo el episodio picando en la mina, sin mobs. Estaba picando redstone, oro, hierro y un poco de diamantes. Creo que lo único destacable que recuerdo es que estaba descendiendo lentamente en la locura. Llegó un momento en el que me vuelvo Doofenshmirtz, tipo, literalmente agarraba un cacho de redstone y decía: ¡Ah, Perry el hornito redstone! ¡Vamos a conquistar el área limítrofe! Y sigo picando el resto del episodio y descendiendo en la locura. No se perdieron gran cosa. Bueno, hola, interrumpo. Yo soy la Wimpy del futuro, que va a interrumpir a la Wimpy que para ustedes es del presente y que está hablando de la Wimpy del pasado, pero para mí es la Wimpy del pasado. Y está hablando sobre la Wimpy del pasado. Pasado, es muy compleja la línea temporal de Wimpy. Cuestión. Acá, después de este clip, digo un manso spoiler, tipo, super spoiler del episodio. Si quieren verlo e impactarse en persona, vayan a ver la perspectiva de otra persona y después vuelven acá, por favor, necesito sus views. Pero eso, nada, ya, fin del anuncio. Acá viene el spoiler. ¡Ay, Magic se muere! Sí, Magic se muere. Obviamente no tengo mi reacción, así que para la gente que recopila reacciones a las muertes, les dejo una recreación de mi reacción 100% fiel, hecha con una inteligencia artificial. Espero que les haya gustado mi temporada 3 del Argentum. Nos vemos en el próximo episodio del UHC Argentum. Y chao.